dices, ¿dónde vas, Hagigagi? Ven aquí conmigo. Ven aquí, glitch conseguido. Glitch conseguido. Bueno. ¡Mira, mira, mira! ¡Desde arriba! Le voy a tirar la caja desde arriba, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo al incansable Poppy Playtime. Yo creo que este juego, vamos, no me ha dado tanto contenido un juego como Poppy Playtime con solo un capítulo desde hace años. Vengo a exprimir, a sacarle la última gota, el último centavo a Poppy Playtime. Bueno, a ver, dejadme que os ponga en contexto, porque resulta que me he estado mandando vídeos, ¿vale? De un canal que se llama Toxic, tanto por TikTok incluso que lo he visto, el cual es un chico que, bueno, que hace como que se glitchee Hagigagi, o que básicamente ocurran bugs así un poco extraños, y me habéis dicho que lo ponga a prueba, que lo traiga al canal. Así que hoy estoy aquí para probar un bug que consiste también, bueno, también me lo habéis enviado del canal de Town, que ha intentado como que Hagigagi le pase como por la espalda y que nosotros lo terminamos persiguiendo, ¿vale? Así que voy a intentar hacer ese glitch, vamos a intentar buguear a Hagigagi lo máximo posible y ver si dentro de la persecución puede pasar de largo y nosotros perseguirlo a él. Que bueno, básicamente lo que ocurre es que la cámara se queda como medio bloqueada, nos pasa por la espalda y él termina corriendo hacia adelante mirando hacia detrás. Es como súper raro, así que, como os digo, ya sabéis que dejando vuestro like me es un montonazo. Que si veo que este vídeo es súper apoyado, os prometo traer otro vídeo que tengo de Poppy Playtime, que lo tengo aquí en la cabecita y os quiero enseñar, porque aparte he descubierto que nos podemos mover con el personaje. No solo la cámara, no, sino que podemos coger nuestro personaje y desplazarnos de una ubicación a otra, que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Con los comandos que tenemos con el cheto, o con lo que viene a ser el cheat que utilizamos, ¿vale? Dicho esto, vamos a cargar el juego, porque si no es que luego me dicen, ¡que te tiran mucho hablando! Lo sé, soy un youtuber que le gusta explicar lo que va a hacer para poneros siempre en contexto y que no veáis cosas ahí súper rápido y sin sentido, ¿vale? Mirad dónde me he subido con el teleport, o sea, no tiene sentido. Te quito el debug cámara, ¿veis? Estoy como aquí encima. Os digo una cosa, ¿eh? Podría subir aquí arriba y dejar a Hagigagi por ahí corriendo, ¿vale? Obviamente con este comando lo que podemos hacer es llegar a sitios que a lo mejor no puedes llegar de normal con el personaje. Que de hecho podemos coger objetos de aquí. Que aparte hay como cosas que están en funcionamiento. Me voy a tirar, ¿eh? ¿Me puedo coger alguna caja? Es que aquí no debería estar. Aquí no deberíamos de haber pasado, chicos. La verdad, voy a tirarme a este tubo de aquí abajo. Creo que no está muy bien, ¿vale? Lo que acabamos de hacer no funciona mucho. Pero bueno, básicamente que nos podemos teletransportar. Como os digo, tengo una idea muy guapa para mañana. Voy a intentarlo mañana, pero hoy nos vamos a centrar en lo que queremos ver, ¿vale? Que es básicamente en la persecución de Hagigagi, que él... ¿Ok? Es que se me ocurren tantas cosas. A ver. Creo que vamos a intentar una cosa. Y es que nosotros, ¿vale? Nos sigue ya. Aquí en esta parte él chafa y sale volando, ¿vale? Podemos decir, pero es que en una parte de aquí de la persecución podemos hacer que el Hagigagi se glitchee y que básicamente él se quede como medio bugueado, ¿vale? Y nosotros terminamos persiguiéndolo a él. A ver, sería como en la parte justo del final, o sea que tenemos que hacer todo el chaseo completo, que ya yo creo que el chase es que me lo sé de memoria. Tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Pero bueno, siempre que lo haces es como, oye, si me pilla Hagigagi, pues me asusto un poco. A ver, el tema está en la parte que cae como la puerta, ¿vale? Y tenemos que quedarnos como mirando. Creo que es justo después de esto, ¿vale? Donde el personaje queda entre una puerta y otra, que viene él por la zona central. Ahí como una cámara en la cual se queda como glitcheado, ¿vale? Que es exactamente aquí. Tenemos que quedarnos mirando aquí, a esta zona, ¿vale? Si nos quedamos mirando aquí, es posible que al abrirse nuestro Hagigagi aquí pase por la espalda, ¿veis? Y se va. Y nosotros lo terminamos persiguiendo a él de una forma súper extraña. Mira, 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 aquí de esa mira, te empuja y todo para atrás. ¿Veis? O sea, obviamente que el glitch funciona, que es muy, pero que muy random. También podríamos probar a hacerlo en otras partes, pero claro, yo diría que esta es la parte principal en la cual esto ocurre. Que ahora que lo pienso, podemos subir por la parte donde él viene. Y incluso yo creo que esto no es terreno, no íbamos a caer. Es que es una plataforma, pero sigue siendo plataforma, sí. Aquí es donde nos está esperando él para salir corriendo, ¿vale? Que esto yo os digo, esto sin ningún tipo de hack lo puedes hacer, no necesitas nada, ¿vale? Que es súper extraño. Ya te veo más cosas. Vale, pues ahora voy a intentar caer, porque claro, ahora mismo el juego no está detectando que nosotros estamos ahí. Por lo que, ¿qué significa? Que Hagi aún no está reventando
la puerta. Ahora cuando caigamos, yo diría que se tiene que poner a reventar la puerta. Es que no queda otra. ¿Veis? Caído, vale. Aquí la puerta se cierra. De hecho, mirad el pedazo de bugueo que se acaba de pillar. A ver, voy a intentar hacer algo. No, esto no, esto no. Ay, 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 creo que me va a matar. Vale, he conseguido pausar el juego. Creo que además me ha picado un mosquito en el brazo mientras que estoy haciendo el vídeo. Maldito mosquito. Vamos a intentar buguear esto, ¿vale? Y me voy a intentar poner aquí con el teleport. No creo que vaya a funcionar porque va un poco chungo el teleport. De hecho, es que ahora mismo no sé ni dónde estoy. Sigo ahí. Pero sí, ¿veis? Se mueve, se desplazan las manitas. Pero, buah, aquí no vamos a poder ponernos ni de coña, ¿no? O sea, no, no va a funcionar, que es lo que yo pretendo. Nada, por mucho que le dé, no funciona. Bueno, no sé dónde... ¿Y si me pongo arriba? ¿Puedo ponerme arriba de la caja? A ver. Ay, sería estupendo, ¿eh? Si me pongo aquí... Es que me encantaría, tío. ¿Dónde estoy? Las manos no están, ¿lo veis? Eso significa que nuestro personaje está en otro lado. No sé dónde. O sea, lo que no sé es dónde. A ver. Vale, estoy más adelante. Necesito... No, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro personaje? O sea, pensé que nuestro personaje está donde las manitas están. Creo que acabo de caer al vacío. No sé qué estoy haciendo, la verdad. A ver, voy a quitar esto. Es que no tiene sentido. No, la que estoy liando. ¡Ay, que no se sale de aquí! Vale, me sirve. ¡Ojo! ¡Me mata igual! Me he transportado al otro tubo y me mata igual. No tiene ningún tipo de sentido, chicos. Bueno, ya que estamos, vamos a probar otro glitch, ¿no? Que es el clásico, el de poner aquí la caja a ver si vuela y de paso nos podemos transportar a algún sitio, que estaría increíble. Es más, me molaría ponerme arriba. Es que hay tantas cosas que hacer. Es tan raro este juego. A ver, voy a ponerme aquí. Esto lo giramos un poco para allá. Vale, a ver si ahí sale volando. Aunque yo creo que tiene que venir más para acá la esta. Ay, ay, es que hay un punto ahí, tío. Nah, ahí no va a salir volando. Bueno, quizá aquí. Maybe. No, tiene que ir más para atrás. Y un poquito más hacia aquí. Ay, ahí tal vez, ¿no? Ahí tal vez cuando salga Kaigaki. Pues reviente con todo. Tiene que tocar un poquito la baldosa. No, pero no tanto, hombre. Tiene que tocar un poquito la baldosa azul. Sin pasarnos. Y también un poquito esta de aquí. Ahí está bien. Vale, y voy a intentar pausarlo. A ver si puedo ir subirme a la parte de arriba y transportarme, ¿vale? Vamos a probar varias cosas. Primero, sacamos a Kaigaki. Pausado. Ok, me voy. Y voy a intentar ponerme aquí arriba. A ver si puedo. Si puedo te transportar por aquí. A ver si me deja. A ver. Buah, no sé dónde estoy. Sigo allí. Vale, me puedo poner por aquí. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? No, pero... ¿Cómo? No. Pero escúchame, yo me había transportado atrás. ¿Cómo es posible que me hayas dejado aquí otra vez? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que la he liado! ¡Que me he caído! No sé qué ha pasado, me he transportado a saco. O sea, y él va a salir volando. A ver, espérate. ¿Vale? Aquí, aquí. Ven aquí que te estoy sacando la sangre. Buah, tío, voy a hacer tantas cosas con él. A ver, voy a intentar moverme aquí y me teletransporto aquí, ¿vale? Que viene. Se vuelve loco, ¿eh? Bueno, vámonos, va, a hacer lo último. Vamos a intentar una vez más buguearlo. Y si no, pues ya terminamos el vídeo porque estamos aquí haciendo el mono, la verdad. Y yo creo que ya está bien. Vamos. Qué ganas de que salga el capítulo 2, por cierto. Estamos haciendo el mono, pero de una manera increíble. Además, o sea, hacía tiempo que no hacía tanto el mono, ¿eh? En un juego. Que me encanta, además, hacer el mono. Venga, Kaigaki. ¿Cómo te sigue, tío? Me encanta. Es demasiado.
Vamos. Ok. Voy a quedarme mirando aquí. Vamos, no me mates, por favor. Ahí está. Es que es muy random esto. ¿Dónde vas, Hagigagi? Ven aquí conmigo. Ven aquí, glitch conseguido. Glitch conseguido. Bueno. Bueno, ya no vamos a intentar el otro, ¿eh? Que el otro es más raro aún. A ver, vamos a pausar el juego. Me voy a intentar teletransportar ahí. No me deja. Vale, pausamos. Lo quitamos. Y me voy aquí, por ejemplo. A ver si me deja. A ver si podemos tirar aquí teleport. Estamos volando literalmente, ¿vale? Y si me pongo aquí arriba, ¿podría ser posible? Desde aquí le tiro la caja desde arriba. Esto ya es locura, ¿eh? Ojo, estoy arriba, ¿eh? Uy. Bueno, estoy encima de la caja, ¿eh? ¡Mira, desde arriba! Le voy a tirar la caja desde arriba, chicos. ¡Qué brutal, tío! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Me flipa y podemos ir por aquí. Si me tiro me mato, yo creo. Ok. Ok. No hay nada más. Bueno, pues sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya os digo que tengo otras ideas en la cabeza brutales. Ya sabéis que dejando vuestro like me dais un montón y que si queréis ver más vídeos de Pop y Peta, me lo pongáis en los comentarios. Que os quiero un montón, que nos vemos. Un abrazo muy fuerte, un corazón para vosotros, que me seguís en Twitch. Y hasta la próxima. ¡Adiós!